Buenas, ¿cómo estáis? Aquí, Alex, de Produccionaline.com. Yo hoy os quiero enseñar mi remake al Make Me Feel de John Summit. Pero antes quiero hablaros del patrocinador de hoy, que es Produccionaline.com, nuestra academia online. Sí, eh, soy yo el patrocinador. Donde ya hemos superado las 400 clases, en concreto 445 en el momento en el que grabo este vídeo y subiendo cada semana. 445 clases distribuidas en cursos de producción, composición, mezcla, mastering y producción musical. Además podrás enviar tus temas y tus preguntas para que te respondamos en directo y podrás descargar recursos de la plataforma que empleamos en los cursos. Y todo con una suscripción mensual o anual sin ningún tipo de permanencia. Así que de verdad te recomiendo que le eches un vistazo porque ahora mismo la plataforma es una herramienta potentísima para aprender a a producir tus propias canciones de principio a fin desde tu casa. Venga, empezamos. Vamos a ir a por el bombo que hay algunas cositas interesantes que explicaros. El bombo básicamente es un layer de dos bombos diferentes extraídos de la librería Texas Group 2, librería que tenéis todos los miembros pro de producción online.com en vuestro panel de usuario y básicamente lo que hago es un layer con un bombo con cuerpo y luego quedarme con la pegada de otro ya que la pegada que tenía este bombo con cuerpo no me acababa de molar. Entonces lo que hago es, en el segundo bombo, que de forma original suena así, un bombo que no me serviría para utilizarlo como bombo único en este proyecto porque es muy flojito, como veréis, lo que hago es quedarme solamente con esta pegada, así que le metemos un ecualizador, cortamos parte de los graves y de los medios y nos quedamos con este resultado que tenemos aquí, que es un bombo como... Dios manda. Es importante que tengáis en cuenta que cuando trabajéis con géneros de este tipo que requieren un bombo contundente, busquéis bombos contundentes. No os quedéis con bombos delgaduchos, con bombos finos, porque luego eso no va a sonar potente. Por más que le añadáis compresión, eh, Sausage Fatteners, excitadores de cualquier tipo, eso no va a sonar potente nunca. Entonces, es importante que tengáis en cuenta siempre esto, ¿vale? Que encontréis bombos con cuerpo. En este caso, este bombo, aparte de tener cuerpo, tenía un poco de cola. De grave que no me iba muy bien para empastar con el bajo que vamos a tener en este proyecto, que os lo enseñaré en breve, ya que es un bajo muy 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 contundente, muy potente. Entonces, lo que hago es venirme aquí dentro de este bombo y lo que hago es meter de un pelín de fade out, fíjate, para cortar este residuo, esta, esta última cola de subgrave que no me interesa. Y también en este caso lo que hago es acortar el sample, ¿vale? Porque es un loop de varios bombos y solamente me quiero quedar con uno. Después, tenemos una ecualización general. Fíjate que este ecualizador está fuera del rack, ¿vale? Si estuviera adentro, en este caso solamente afectaría a este bombo. O si estuviera en la otra cadena, pues afectaría solamente a este bombo de aquí. Pero fíjate que tenemos un Equate, un ecualizador fuera, para que me afecte a todo el conjunto de este nuevo bombo que acabamos de crear. ¿Cómo lo hemos ecualizado? Sencillísimo. Un poquito de enfatización aquí en el cuerpo, porque aún así me interesa mantener ese cuerpo, aunque hayamos cortado esa cola. La de subgrave, que eso sí que nos, no nos interesa de hecho, tenemos un corte aquí a 20, 20 y pocos hercios más o menos, y luego hemos hecho un espacio en la parte de los 300, 400 hercios hasta 800k, empezando por 180 y pico, 200 básicamente porque es la zona donde vamos a necesitar dejarle espacio al bajo porque es donde vamos a percibir con mayor presencia el bajo, esta zona de aquí, así que me interesa que esté un poquito limpita, luego Hemos enfatizado un poquito aquí en los altos para darle más visibilidad a esa segunda capa de bombo que habíamos añadido. ¿vale? Tan simple como esto. El resultado suena así. Vamos a irnos a por el bajo. El bajo muy sencillo también de trabajar porque básicamente es un sample. Es un sample de una librería de Cermelo, que de hecho es youtuber, tiene tutoriales muy interesantes aquí en, en YouTube. Podéis buscarlo en su canal y ahí os enseñará dónde, dónde descargar la, la librería. Creo que es en su página web. Son gratuitas y están bastante interesantes. Eso es básicamente una, un sample de, de bajo, es una nota sostenida grabada en, en Do y es básicamente en la nota en la que está basada. Este, este proyecto, en Do. Entonces, yo lo que he hecho es lo siguiente: meterle un saturador, básicamente para darle esa rugosidad en los medios, que es lo que me interesa. Eh, donde me interesa que tenga presencia este bajo, porque es principalmente donde más se va a percibir este bajo, como que es un bajo gordo, como que es un bajo consistente en los medios y no en los subs. Porque además. Los medios es lo que va a hacer que tú, cuando escuches este, este track en un móvil, incluso en los altavoces del propio móvil, tú escuches este bajo. No vas a escuchar los subgraves, vas a escuchar las frecuencias que estén en los medios de este bajo. Y es lo que te va a dar la sensación de decir, joder, es que pedazo bajo suena, que es que suena en todos lados. Lo escuche donde lo escuche, en el móvil, con los auriculares del móvil, con un, un altavoz Bluetooth, con lo que sea. Entonces es por ello que es muy importante que le deis presencia, que le deis importancia a la parte de las medias frecuencias y a esa rugosidad que se adquiere en esa banda frecuencial. Es por ello que el ecualizac la ecualización que tengo después es justamente esto, es enfatizar la parte de los graves, que a lo mejor os parecerá una locura esta ecualización, pero realmente no lo es, porque fíjate, vamos a escuchar el bajo. Realmente, donde está todo el peso es aquí en los graves, y en los graves principalmente lo que hago es darle un poquito de espacio, ¿dónde? Pues justamente en los 80 Hz, donde le he dado presencia al cuerpo del bombo, ¿vale? Básicamente pues para compensarlo los, las dos entre sí y empastar pues, bombo y bajo de, de mejor forma. Luego, pues en la parte de los medios, lo que os comento, no es donde principalmente está toda la información, por lo cual me puedo permitir enfatizarle un poquito más para que, ¿veis? Suene con esta presencia en, en, en medios y con esta rugosidad que es lo que me interesa eh, de este bajo, ¿vale? Obviamente el bajo original ya tiene un poco de armónicos fíjate, no es un bajo senoidal ¿vale? Si no sería difícil sacarle toda esta rugosidad, entonces tenéis que encontrar que el bajo original pues también tenga, sea un poquito, un poquito rugoso ¿vale? Para conseguir un bajo de este tipo Luego tenemos sidechain, tenemos un sidechain por compresión y por, y por volumen, ¿por qué estoy utilizando en este caso dos métodos diferentes de sidechain y no uno? Bueno, yo normalmente lo que hago es utilizar un compresor a modo de sidechain y ya está, no suelo utilizar sidechain por volumen. Pero cuando trabajamos con bajos tan contundentes como este, trabajar con un compresor únicamente a modo de sidechain no me acaba de funcionar, porque para que consiga el efecto que yo realmente necesito para darle presencia al bajo, al bombo, que es para lo que se emplea el, el sidechain, tengo que apretarlo tanto, tanto, tanto el compresor de sidechain que lo que acabo consiguiendo es un efecto de ducking ¿Sabes? De sube y baja de volumen Que al fin y al cabo lo que hace es que Se desvirtúe el sonido del bajo Y que no esté el bajo tan arriba como a mí me interesa Entonces lo que hago es utilizar Un compresor y luego otro método de sidechain En este caso por volumen Trabajando los dos de forma más útil Pero el conjunto de los dos hace que consiga El resultado que yo quiero ¿vale? Fíjate que el compresor sidechain pues tiene una compresión muy leve y que luego el Shaper Box, en este caso, que es el plugin que utilizo para Setching por volumen, puedes utilizar el Kickstart de Nicky Romero, el Volume Shaper, el que os dé la gana. Pues lo tengo en el dry wet al 50%, ¿vale? No lo tengo trabajando al 100%. Por lo cual, conseguimos el resultado que queremos sin cargarnos el bajo. Luego, obviamente, el bombo no lo tengo procesado más, porque al fin y al cabo, todos estos samples de librería ya vienen super procesados, comprimidos, limitados, incluso masterizados. No hace falta meterle más compresión. Lo que sí que hago es que, como tengo un grupo de low end que me junta este bombo y este bajo, pues lo que tengo es un compresor, eh, un glue compresor que me acaba de empastar estas dos pistas. Por último, otro detalle interesante del bajo es su composición MIDI. La composición MIDI es súper sencilla: que es do do, do do do, que es la nota en la que se basa este proyecto y luego subimos a re. Esto es básicamente la cadencia que hace la vocal. Sigue el juego de la vocal. <muchas> Is the way you make me Son esas dos notas. Punto, ¿vale? Entonces es una manera de hacer que todo vaya compenetrado y dé la sensación que sea una vocal hecha para este proyecto. Pero realmente no es así porque ya veréis que la vocal es de Splice, no es de una cantante. Y esto es una de las cosas que hace que este tema sea tan la hostia de conseguir un top de beatport con una vocal de Splice. Me parece brutal. Venga, vamos con las percus. Las percus suenan así. Tenemos un clap, tenemos dos hi-hats, no, tres hi-hats, perdón, y luego tenemos algunos top loops que me acaban de rellenar todo el conjunto. Detalle interesante que os pueda enseñar de las percusiones, que son bastante sencillas en general, es que el clap es un layering otra vez con tres capas. Para ello, pues utilizamos un drum, un drum rack, trabajamos con MIDI. Por ello, me gusta tanto trabajar con, con este método y no directamente con audios, porque me permite procesar los sonidos de una manera muchísimo más práctica, de acuerdo. Y lo que hago es básicamente esto: buscar un clap, pues que tenga un poquito de cuerpo, otro clap que me guste la parte de los altos, por lo cual lo que hago es lo mismo que hemos hecho con el bombo, cortarle la parte de los graves medios y quedarme solamente con este residuo que además tiene como un poquito más de cola y me gusta mucho. Y luego he añadido otro clap de, de Cermelo que es de, de lo podéis encontrar en la misma librería de que el bajo que tiene como este toque más como de caja acústica y la verdad que le da un toque a toda la mezcla que hace que suene un poquito más, más acústico, más orgánico. Otra de las cosas que me gusta mucho de trabajar con Drumbrax es precisamente esto, que directamente aquí en las cadenas ya puedo mezclarlo a nivel de volumen, incluso puedo panoramizarlo. De hecho, tengo pues un clap enviado a la izquierda, otro a la derecha y otro a la izquierda. Esto hace que ya de entrada consigamos que este clap esté abierto, sin necesidad de añadir ningún wider, ningún utility, ningún imager, ni nada de eso. Solamente con la panoramización, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque son plugins al final que nos acabamos ahorrando y conseguimos el mismo resultado. Luego, por último, lo que he hecho es atrasar 6 segundos todo el clap. Aquí en la sección de track delay, si no la tenéis activada, la podéis activar aquí, en esta D, aquí abajo a la derecha, ¿de acuerdo? Lo que podéis hacer es atrasar o adelantar todo lo que va a estar en esta pista, ¿vale? En este caso yo solamente tengo los claps, está sonando un clap, así que todos los claps van a sonar atrasados 6 milisegundos. Es una manera de darle un poco más de grubete, más de naturalidad a, a todo el conjunto de, de sonidos, ¿vale? Aparte de también trabajar, si queremos, con swings, ¿verdad? con grooves. En este caso, yo voy a trabajar en todos los hats con este groove, con el Swing MPC Double Up, que básicamente lo que hace es adelantarme o atrasarme cada uno de los sonidos de este clip. ¿vale? Es otra manera también de darle un toque más natural, más orgánico, que no suene todo tan súper cuantizado. Y lo bueno es que esto lo podemos utilizar tanto en clips de audio como en clips MIDI. En este caso, estamos trabajando con un clip de MIDI, pero veremos que también lo podemos hacer en un clip de audio. Eh, como siempre, pues si estás en Ableton Live, podrás seleccionar. Los grooves aquí en esta sección, en esta pestañita que pone grooves, ya te abre los groups directamente. Pero si no tenéis Ableton Live 11, si trabajáis con la versión 10, pues la podéis encontrar en la sección de packs. Os venís aquí abajo, os venís a packs, os venís aquí a Core Library, me acuerdo, Core Library, abrís eh, grooves. Swings y aquí los tenéis. Lo único que tenéis que hacer es seleccionar el elegido, el que más os guste, y arrastrarlo directamente aquí al clip. Y de Una vez lo arrastréis, pues os aparecerá aquí a la sección en la piscina de, de, de grooves, en la groove pool. Y luego os aparecerá aquí para poder elegirlos. Como os digo, yo en este caso solamente los utilizo en los hi-hats. En los top loops no los he puesto. Aquí tenemos un hi-hat cerrado. Vamos a seguir viendo cositas. Tenemos un hi-hat cerrado. Un hi-hat abierto. A ambos le he puesto el mismo swing para que todos vayan un poco acompasados al mismo rollo. Y después tenemos un fast hat, que es un, un hi-hat puesto en semicorcheas. Que en este caso, para darle un toque un poco más natural a este hi-hat y que no suene tan super cuantizado en todas estas posiciones, pues bueno, podría haberle añadido un swing perfectamente, pero no he querido añadirle un swing y lo que he hecho es jugar con las velocidades. La velocidad es básicamente cómo de intenso va a sonar pues, cada una de estas notas. Si no os aparece, tenéis que activar esta pestañita de aquí. Vale. Y si tenéis la versión 11 de Ableton Live, yo os voy comentando cositas de la versión 11, aunque no la tengáis, pues, pues si tenéis pensado tenerla en algún momento, que sepáis lo que, lo que tiene, así pues valoráis si os interesa cambiaros o no, pues tiene la, eh, la opción de randomize, que fíjate que podemos randomizar las posiciones de la velocidad, ¿vale? Y decirle, pues, cómo de alto va a sonar cada una de forma automática. Aunque normalmente a mí no me suele gustar mucho porque fíjate, me crea demasiada diferencia y de volumen y para un fast hat como este caso, pues me interesa hacer algo más sutil. Entonces, yo lo que he hecho es hacerlo de forma manual. Por último, para acabar el tema de las percusiones, lo que he hecho es añadir varios top loops. Esto es algo que utilizo mucho para acabar de rellenar todo el conjunto de percusiones, ya de fans es algo muy fácil de utilizar porque son patrones rítmicos que ya te vienen hechos lo único que tenéis que tener en cuenta es que a veces pues no acaban de ir sincopados o incluso acompasados con el resto de percusiones que tenéis, entonces a veces pues puede ser que tengáis que hacer algunas ediciones como yo he hecho en este caso, de decir vale pues me quedo con ese trocito con este no, con este sí y al fin y al cabo pues acabas creando tu propio patrón eh, a través de ese top loop que es lo que he hecho por ejemplo en este caso para que acabara de acompasarse con el resto de pistas de percusiones, ¿vale? En este caso no veis los cortes porque luego lo que he hecho es eh, consolidarlo, comando J, y lo tenemos en un clip totalmente nuevo. Después, nada, un drum fill, aquí la P en el subidón, con un autofilter que va abriendo de abajo hacia arriba, y cuando llega a la mitad del clip, lo que hace es que el segundo autofilter... Empieza a filtrar de abajo para, para arriba. Esto es una manera de hacer que la transición, tanto de entrada como de salida, como de salida pues sea mucho más suave. Luego tenemos el hook de los sintes y la vocal eh, de apoyo. No la vocal principal, vamos a empezar con la vocal de apoyo. En el track original, eh, John Sumit creo que él mismo graba una vocal que dice What you have done, o, o algo así. Yo eso, obviamente, pues no lo he encontrado porque lo ha grabado él. Así que he buscado otra vocal masculina, oscura, que me haga ese efecto, que es esta de aquí. Que está dentro de la librería The House Groups, Y que básicamente, como os digo, lo que hace es este juego con los dos sintes. Esto es básicamente el hook que tenemos en los drops cuando no está sonando la vocal. Cuando está sonando la vocal, obviamente esto no suena pero como la vocal es principalmente lo que le da el hook a este tema, pues cuando no está sonando la vocal, tenemos que compensar la parte de los medios, la parte de, de, del hook, del gancho de esta canción, con otro elemento, que en este caso, pues son este juego de vocal con estos sintes, porque si no tuviéramos ni la vocal principal, ni este juego de sintes, pues nos quedaríamos solamente con la base tal cual y a lo mejor pues quedaría un poco aburrido. Para las intros está bien, pero luego para los dos principales, pues o juegas con la vocal, o juegas con otro tipo de hook como es este, ¿vale? En el track original estos estos stabs o este esta línea de bajo de medios, este hook está hecho de samples, viene de librería, pero yo como no he encontrado la librería que ha utilizado John Summit para esto, lo que he hecho es sintetizarlo desde cero con Serum, que creo que también es interesante de ver. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Abrimos Serum y lo primero de todo es desactivar el oscilador B, solamente nos quedamos con, lo, con el oscilador A. Con un diente de sierra como este, bajamos una octava y lo importante es que la curva ADSR, es decir, la envolvente del amplificador, es súper cortita. Fíjate, súper cortita, un decay súper corto, un release súper corto también. Básicamente para que se note la diferencia entre nota y nota. Y no se solape una nota entre, entre otra. Otra cosa que podemos hacer para conseguir también esa contundencia entre nota y nota y que estas notas suenen de forma separada, ¿no? Como notas únicas y no se solapen, es enviarle esta misma envolvente al filtro. Aquí tenemos el filtro con un cutoff, tenemos un filtro que está haciendo un pasabajos y lo que le decimos es que el cutoff se module o se mueva a raíz de lo que le va a decir esta envolvente, ¿vale? Fíjate. <coughs> Y es lo que hace también que tenga este efecto de pop como que se va cerrando, ¿no? Pues es básicamente el filtro. Algo que me gusta mucho del serum es que podemos jugar con el drive y con el fat para darle un poquito más de gordura a este sonido. Pero lo que le va a dar esta gordura importante y lo que va a darle textura a esta pista realmente es esto, es el hyper dimension. De por sí este sonido es un sonido mono, vale, viene de solamente un, un oscilador, es un sonido que está totalmente en el centro y tenemos que tener en cuenta que está sonando en una banda frecuencial, una banda frecuencial bastante similar a la del bajo. Y tenemos un bajo como hemos visto antes, muy rugoso, muy potente, con muchísima eh, energía, por lo cual si yo quito esto y quito el delay, tenemos un bajo totalmente en medio y si lo mezclo con el resto de pistas, fíjate qué pasa. ¿Cómo desaparece? Parece que, 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 no tiene, que, que no tiene presencia. Y esto no es cuestión de que esté mal mezclado, no es cuestión de ecualización, simplemente las dos pistas, el bajo principal y este bajo, están colindando en la misma banda de frecuencias. Entonces tenemos que buscar otro método de mezcla para poder separar y darle espacio a este bajo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues jugando con el estéreo. Si el bajo principal y el bombo principal están sonando en el medio, si yo pillo este bajo, este arreglillo, y ¡tum! lo abro, va a sonar en un campo totalmente diferente, en un campo del estéreo totalmente distinto, por lo cual va a tener su espacio. Le vamos a crear su espacio. Fíjate, ¿eh? voy a activar el hyperdimension. Bueno, vamos a escucharlo otra vez sin. ¿sí? Y voy a activarle ahora el hyperdimension, vale, que es como un imager. Abre el estéreo y un poco el delay. Fíjate. Diferencia abismal y solamente con un efecto, nada más, ¿vale? Pues bueno, esto es básicamente para que tengáis en cuenta la importancia de que la mezcla no solamente se rige en volumen y en ecualización y en frecuencia, sino que es muy importante la imagen estéreo y también cómo panoramizamos las cosas. Esa sería, pues, otra herramienta que tendríamos a mano, que en este caso no hemos empleado, pero que empleamos, por ejemplo, con las percusiones también. Entonces, ¿cómo hemos hecho el STAP, este otro arreglillo que hace como la respuesta? Esto es lo típico de call response, llamada-respuesta. Pues básicamente lo que he hecho es duplicar esta pista. Es el mismo Serum, es el mismo procesamiento, solamente con un Ecoboy. Que ahora os lo enseñaré. Y básicamente, Serum, lo que hemos añadido es un oscilador B con una senoidal para darle un poco más de cuerpo a este stab, porque si no sonaba como muy chirriante, muy en altos. Y lo que he hecho es que aquí en la envolvente, nada, darle un pelín más de decay, eh, hacer un pelín más larga la envolvente. Para que no suene tan corta, pero sigue siendo cortita. Obviamente, seguimos con el mismo, la misma técnica de enviar la envolvente al filtro, al cutoff. Fíjate para que se cierre a medida de que suena. Vale, tan simple como esto. Y luego en procesamiento solamente hemos dejado el hyperdimension, el delay se lo hemos quitado porque en este caso el delay lo hacemos con el ecoboy boy. Que la verdad me está molando mucho. Eh, si os fijáis, no. a lo mejor veréis varios, varios plugins de, de SoundToys en este vídeo. No es ninguna colaboración ni nada. Simplemente que me ha bajado la, la demo de 30 días. La estoy probando. Y joder, me está gustando, la verdad. Tiene bastante buena pinta. Yo tenía el, tengo el decapitator comprado, pero el resto de plugins de SoundToys a día de hoy no los tengo. Pero los estoy probando en este proyecto, ¿vale? Vamos a seguir viendo cosas. Ecualización. Simplemente, la misma ecualización que teníamos anteriormente. De hecho, podríamos cortar de un poco más aquí en los graves porque no hace falta tener más así ah, perfecto el mismo la misma enfatización que hemos hecho en la ecualización del, del primer bajo vale para destacar la parte de los medios y de los altos y que tenga presencia en la mezcla que no se quede escondido con el resto de pistas graves y poquito más un decapitator porque lo tengo porque me gusta utilizarlo me gusta cómo suena pero si no tienes el decapitator podéis utilizar plugins como el sound, eh, como el saturator como el drum boost, o cualquier plugin de distorsión o, o excitador aural que tengáis por ahí vale. Vamos a ir por la vocal principal, por el hook. Como os comentaba, esta vocal es de Splice. Es como la canción, si os gusta John Summit, habréis escuchado la canción del Deep End, que fue también un top 1 de Beatport, y fue con una vocal de Splice, ¿no? Pues esta canción, que tiene pinta que acabará siendo top 1 de Beatport, eh, es una vocal de Splice, de, de la librería Alexandra Vocal Sessions o algo así, que de forma original suena así. Vamos a escucharla. It's the way you look at me, it's the way you make me feel when smile, a chill, now you're mine. Love you still. Es una vocal que está a 100 BPM, nosotros estamos trabajando a 126, y está en B mayor, es decir, en si. y nosotros estamos trabajando en Do. ¿Cómo lo arreglamos esto? Pues muy sencillo. Entramos dentro del clip de audio. Primero de todo vamos a activar el warp y lo que voy a hacer es venirme aquí donde pone BPM y ponerle, escribirle el BPM original. De esta manera lo que estoy haciendo es ajustar estos 100 BPMs a los 126 BPMs de mi proyecto. Importante, el warp, trabajar con el complex, ¿vale? El algoritmo complex. Si lo tenéis en bit, ponerlo en complex. Entonces, fíjate, vamos a poner la you. Por otro lado, hemos dicho que esto está en si sí y lo queremos en do. De si sí a do hay un semitono, pues nos venimos aquí al transpose y lo subimos un semitono. Pero ahora, ¿cómo hacemos para que esto suene un poquito diferente o suene tan arriba como me está sonando realmente la canción original. Pues bueno, para ello hay un plugin que acabo de descubrir, muy chulo, que es el Alter Boy, que es algo que os recomiendo 100% porque es brutal, de verdad, ya veréis. El Alter Boy, aparte de poder trabajar con el pitch, es decir, poderle decir que me cambie la tonalidad de esta vocal, puedo decirle que se mantenga en una tonalidad, pero que se aprecie que esté sonando más grave o más agudo, pero manteniendo la tonalidad, ¿vale? Sin cambiar el tono. Esto es una pasada. ¿Cómo lo hacemos con la formante? Fíjate. Love you still. Entonces, vamos a irnos a la pista editada ya, que ya os he enseñado cómo lo he empastado. Y originalmente o editado suena así. Fíjate, en este caso solo ha hecho falta bajarle la formante menos 2 y ya está, no hace falta nada más. Dato interesante, y es que esta vocal eh, no entra en compás desde el inicio de la vocal. Es decir, cuando entra compás, fíjate aquí por ejemplo, la vocal entra en el momento en el que dice Is the way you look aquí, mira. Is the way you look at me En el me Is the way you look at me Por lo cual tenéis que ponerlo un poquito atrasada Porque si no luego no os va a cuadrar vale. Bueno, en el caso de que queráis Reproducir este remake en vuestra casa Pues que tengáis en cuenta esto Luego yo lo que hago es cortarlo Aquí ponerle un poco de fade out Aquí activando Las automatizaciones para que acabe De empastar todo mejor entre clip y clip y un poco de entrada a lo mejor en algunos casos, bueno, en este caso no. Y luego por último, para darle un poco más de distorsión, lo que he hecho es utilizar el radiator, que ya que lo tenía aquí, pues lo estoy utilizando. Es como una especie de... Le da un poco más de, de calor, no llega a distorsionar, sino que le da un poco de calidez. La verdad que, que me ha mola bastante. Vamos a escuchar cómo yes, suena. Así, sí. Algo que me he fijado mucho de la vocal original de Splice y de la canción de John Summit es que la vocal una vez procesada tenía mucha textura. Es decir, la original sonaba como muy limpia, recién cantada, sin procesamiento ni efecto alguno. Y la de John Summit suena como con bastante textura. Entonces, para buscar esta, esta textura, lo que he hecho es jugar con delays y jugar con el radiator. El radiator ya os lo he enseñado. Y luego el delay, en este caso, lo que he hecho es duplicar la pista para que tenga un poco más de fuerza, más de consistencia suene más potente y lo que he hecho es otra vez en la pista de track delay reducirlo o atrasarlo dos milisegundos. Entonces de esta manera es como si estuviésemos creando una especie de delay con estas dos pistas. No pasarse mucho, no os paséis mucho con los milisegundos de aquí porque si no podéis crear contrafases y luego cuando lo escuchéis en mono que la vocal desaparezca. Entonces este es el punto exacto en el que se aprecia ese delay consigue que la vocal tenga mucha más textura, pero que escuchado en mono no se pierde mucho. Se pierde un poquito, pero no mucho. Pero bueno, eso es dentro de lo normal, al menos en mi parecer. Luego, para acabar de seguir buscándole esta textura en el grupo de estas dos pistas, que he hecho un grupo, pues he añadido un Little Microshift, que básicamente lo que hace es esto. Sigue buscando como esa especie de delay entre estas dos pistas. Es algo que me mola mucho porque hace que la vocal se abra un pelín y sobre todo que adquiera un poco más de, un poco más de, de textura con, con estas dos pistas. ¿vale? Tiene tres métodos, tres modos. Está, está bastante chulo. Luego, un eco boy que ahora os enseñaré para, para que lo he utilizado. Y luego, otro crystalizer que es básicamente un eco, ¿vale? Si queréis podéis utilizar el eco nativo de Ableton Live, pero bueno, este es un eco granular que, la verdad, que, que mola bastante. Os estoy enseñando muchos plugins hoy, normalmente no suelo hacerlo. No, porque suelo utilizar cosas nativas de Ableton Live pero es que me he bajado esta demo y mola mucho. La podéis bajar también, es gratuita. Lo podéis tener durante 30 días, que es lo que seguramente yo lo tenga. At... Vale. Y luego tenemos estas colas de delay, estas colas de reverb que tenemos aquí. Que en la original. Suenan bastante altas. Y yo lo que he hecho es trabajar con este ecoboy que tenemos aquí. Aquí lo que he hecho es poner un ecoboy, ponerle un delay, que me trabaje a cuarto de nota. Es decir, que cuando se repita el delay vaya a negra. Ah, 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 ah. Y además le dices que vaya a tiempo a 126 bpm, por lo cual te hace un delay totalmente acompasado con tu proyecto. Pero como no quería que este delay sonara directamente en estas pistas, porque no quiero que, porque no quiero que, que estuviera activo en esta pista en este momento, lo que he hecho es abrir una pista nueva y enviarle... El resultado de este Ecoboy, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es añadir una pista nueva y decirle, ella la entrada, pues me entras directamente el, el, el grupo, ¿vale? El Vocals 18, se llama Vocals. Y cuando estamos aquí, lo que hago es activarlo, mostrar automatización y decirle que se active solamente aquí, en el último. Ahora qué pasa. Ahora, que se active solamente en la última sílaba, en el último en el último fragmento. Entonces, lo que va a pasar es que aquí en esta pista se va a grabar solamente el resultado. Entonces, básicamente lo que he hecho es grabar un resultado con un delay a 1.4, ¿vale? A negras y luego un delay a 1.8 a corcheas, ¿vale? Para que vaya un pelín más rápido, que entonces es este el de que va a corcheas y luego este el que va a a negras. En total, pues tenemos este efecto. A mí me mola más tenerlo así porque luego además esto lo puedes procesar, puedes meterle más efectos, tienes más control sobre ello. ¿no? Obviamente lo hemos vuelto a meter, estas colas de delay, al mismo grupo de vocales y el mismo grupo de vocales pues le afecta el, lead, el, el little microshift este que hemos visto, el crystalizer y el autofilter que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces es una manera que vaya todo un poco más acompasado y también los envíos a delay, que tengo un envío a delay que se abre justamente aquí antes de que, de que entre el drop, ¿de acuerdo? Eh, bueno, un trabajo de vocal bastante interesante que aprender en este, en este remake. Eh, yo la verdad que he aprendido cositas sobre procesamiento vocal y sobre sampleo. Así que muy guay, muy guay hacer estos remakes. Me está gustando. Vamos a seguir viendo cosas. Esto es un arreglo que he hecho yo, que me ha parecido interesante ponerlo. <laughs> Soy yo. <laughs> que la verdad, creo que queda bien. Es algo que podemos emplear en los drops, que podemos emplear donde, donde queramos. No es, del, no es de la canción original, pero me pareció guay ponerlo. Y luego, aquí abajo él usa atmósferas en, en los parones. ¿Qué atmósferas se ve utilizado? Pues mira, sinceramente, las dos primeras que he pillado de Splice, de la librería de, de The House de Mark Knight, son estas de aquí. Vamos a escucharlas. Y ya está. So Bien, ya hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, pues dale un like bien grande, suscríbete al canal si todavía no lo estás, que es súper importante para apoyarnos a que siga haciendo vídeos de este tipo. Y recuerda que si quieres ahondar más sobre producción de tejados, producción de tecno, te espero en produccionallen.com con más de 445 vídeos explicados desde cero y al detalle. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.